¿Qué tal, gente? Bienvenidos a mi canal Aprendiendo lo que es un narcisista. Y en este momento les voy a hablar de la narcisista histriónica o la narcisista somática, que en los videos cuando hice las mujeres narcisistas, la verdad que me la comí, no, o sea, no me di cuenta que me quedó colgada esta narcisista. Hablé de la narcisista cerebral y de la encubierta, pero no hablé de la de también de la que padece también el trastorno borderline, pero no hablé precisamente de la narcisista somática, que es justamente un tipo de mujer. O sea, el narcisista está dentro del grupo de los narcisistas clásicos. Tenemos a los cerebrales y a los somáticos. Son dos caras de la misma moneda. O sea, a ver, quién puede ser bellos va a ser histriónico, y quién puede ser, o sea, quién no tiene belleza va a ser cerebral, más o menos siguiendo ese orden. O sea, no es exactamente ese orden, pero bueno, o sea, si se trata de una mujer, va a tratar de explotar su belleza, su feminidad. Y bueno, justamente en la narcisista somática todo gira alrededor de su belleza, de lo mujer caliente que es. Pero en realidad ella es toda falsa. Generalmente este tipo de mujeres tiene senos falsos, pestañas falsas, cejas falsas, y siempre está tratando de explotar su sexualidad y su feminidad. En las salidas con un grupo de amigas, ella va a ser la que va a llamar al centro de atención, y se muere si no es el centro de atención realmente. Y ella se comporta como muy descaradamente, como la cachonda descarada. Pero la vez trata de negarlo, de que ella no es así. Ay, no, yo no soy así. Y lo que sería en Rosario, lo que diríamos acá, en Rosarino, la típica histérica, que, o sea, estás en un boliche y la tipa lo mira y mira y mira y mira a un tipo. Y después cuando el tipo se le acerca, ay, ya sé la que, ay, ¿qué? ¿Me venís a hablar? ¿Con qué derecho? Y ella fue la que lo estuvo marcando al tipo, o sea, y entonces, o sea, niega que siquiera lo había estado mirando al tipo. Entonces, bueno, hace ese tipo de juegos así, como para decirle a sus amigas, ay, mira el levante que tengo, pero ella es la que la está provocando y marcando a los tipos. Y queda delante de sus amigas, las amigas no saben lo que está haciendo ella con su mirada. Entonces después cuando viene uno, dos, tres, va a decir, ay, qué arrastre que tiene fulanita. Y no, realmente era ella que está marcándolos a los tipos. Suele ser una mujer de clase, generalmente, luce como un hombre en el sentido de su libertad. Ella se siente orgullosa de esto y es por ello que explota su sexualidad al igual y a la par que un hombre. Ella nunca va a estar sola en cuestión de pareja. Y es toda una dicotomía, porque ella dice muy en su cara que, ay, yo no necesito un hombre para vivir, realmente nunca estuvo sola. Que ellas además te venden como ellas, que ellas son exitosas, grandiosas, inteligentes, independientes, y que para nada van a necesitar un hombre. Y bueno, y después ves que en los hechos, o sea, siempre tenés que guiarte con los narcisistas en los hechos. O sea, una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es lo que ellos realmente son. O sea, entonces, atenete siempre a los hechos, y en los hechos vas a ver a este tipo de mujer, que ella es muy, 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 y resulta que siempre está con un hombre. Y que no es tan, tan, tan independiente, que no es tan solvente, que no es tan inteligente, ni que es tan, que es, o sea, dependiente como cualquier otra persona, pero de un modo un poco particular, porque lo va a hacer bolsa a esta pareja. Incluso se ríen de las mujeres que declaran que sí necesitan un hombre y que desean casarse, y empiezan a devaluarlas, y muchas veces llamándolas patéticas, y mientras que ellas mismas no pueden estar solas. Pueden sostener una relación de pareja durante años y años, y a la vez tener otro amante paralelamente también por años y años. Y tienen una capacidad para captar hombres dulces, empáticos, perdonadores de sus abusos, a los cuales van a maltratar horriblemente. Como narcisista somática que es, o sea, ella va a hacer un bombardeo amoroso muy, muy, muy lleno de adrenalina, muy lleno de halagos. O sea, va a ser muy, su bombardeo amoroso, su conquista va a ser muy evidente.
Y, o sea, y aparte también necesita vivir en conquista ella para reafirmarse a sí misma. Pero cuando ya tenga a su víctima en sus manos, ahí le va, ¡tac!, le va a empezar a dar. Y va a empezar a pedirle al hombre, bueno, estilo de vida, joyas, ropa, casa, estatus y todas estas cuestiones le va a empezar a exigir. Y si el hombre empieza a avivarse de que bueno, que ella, o sea, de estos abusos, ella va a empezar de nuevo con el ciclo de love bombing. Ay, no, pero yo te lo digo para este porque te amo, porque da, da, da. O sea, va a empezar de nuevo con ese, con ese ciclo, para recuperar ese poder que, bueno, que lo había perdido cuando su víctima tuvo ese choque de conciencia. Este tipo de narcisista histriónica somática es muy acariciadora, son súper sexuales y sensuales, afectuosas, cuando en realidad la gente normal no es tan así, o sea, nadie es tan afectuoso, ni tan cariñoso, ni tan, 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 cuando recién conoces a una persona, o sea, eso se da con el tiempo. Ella es la típica que va a salir de joda, bares, boliches, discos, aún teniendo una pareja estable, y le mete los cuernos al pobre víctima este, lo mata a cuernos. Y bueno, ella se cree con derecho a hacer este tipo de cosas porque es igual a un hombre, como si un hombre tuviese derecho a también a meter cuernos porque es hombre. Y cuando las amigas le critican esta conducta de cómo le metés los cuernos a Carlito, que Carlito es tan bueno, qué sé yo, tenés un hombre bueno esperándote en tu casa, y entonces ella empieza ahí a darte la espalda. Si no le estás chupando las medias a ella, ya te va a odiar sin razón y hablará mal de vos como amiga. Y a ella le gustan las amigas mascotas, o sea, esas que le dan ese suplemento narcisista, o sea, que las puede tener ahí de títeres. Y no tienen amistades duraderas, incluso no son de tener amistades o sea, que sean amigas de la niñez, por lo general. Las vas a escuchar hablar barbaridades de una amiga, pero cuando la ve, incluso delante tuyo, va a ser: ¡ay, cómo está! ¿Cómo andaba? ¿Qué de tu vida? Ay, no sabes lo que te extrañé, guacha, no me llamaste más. Y vos te vas a quedar ahí, onda, what? Ayer me dijiste, o hace un rato me dijiste que fulana esto, lo otro y aquello, y te encontrás con ella delante mío y la haces todo. No te digo que no la saludé, pero viste, hola, de última, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, chao, chao, que sería lo más normal. Pero todo este show, y uno se queda así, onda, what? Y la llegas a conocer de un modo siempre superficial y periférico dentro de un grupo de amigos, o sea, ellas van a, tratan o sea, de perderse, de no mostrarle realmente su personalidad, pero cuando una de esas personas de ese grupo hace un lazo de amistad con ella, y la empezás a ver más de cerca, ahí ya con el tiempo empezás a ver quién realmente es ella. Y fuera de los detalles propios de su feminidad, el resto se comporta igual a una narcisista somática, o sea, que es peligrosa y destructiva, bueno, como todos los narcisistas clásicos de los que estamos hablando, o sea, que son narcisistas, narcisista clásico, tengan en cuenta que es un narcisista fuerte, es un narcisista efectivo, además. Si les gustó este capítulo, si les sirvió, denme like, comenten abajo cuáles son sus experiencias. Estamos recibiendo muchos hombres en nuestra comunidad. Bienvenidos. Los hombres son tan igual de víctimas que las mujeres. Lo que pasa es que ellos pobrecitos son víctimas de su machismo y no, es como que no están, no se les permite hablar de lo que sufren muchos hombres con estas mujeres, porque es como que la sociedad los tilda de maricas, de poco hombres, y la realidad no es esa, sino que estos seres son seres que arrastran el alma de todo lo que los rodean, incluso sean sus parejas, sus hijos, varones. Y bueno, démosle este espacio a los hombres, que también no seamos estúpidamente feministas en creer que solamente las mujeres sufrimos, porque no es así. Bueno, gente, me despido. Hasta luego. Bye bye.